Tengo planes para hoy, ¿vale? Planes chungo, como quien dice. Planes bastante, bastante chungos. Entre ellos, matar al Wither, ¿vale? Ahora sí puedo encantar un palo y matar al Wither. Aparte de hablar como Pacheco cara floja, conseguir dos conchas más de Nautilus. No he podido hacer streaming por ciertas condiciones que me pedían, ¿vale? Pero estamos totalmente... No sé. Voy a llevarme las dos espadas. O sea, me voy a llevar de por sí todo. Esto... ¿Dónde está el arco? ¿Dónde está el otro arco? El bueno. Bueno. A ver si me entiendes. Me llevo este entonces. Con un par de un huevo de flechas. Llevo un pico de diamante, pero me voy a llevar el bueno. De comida, pues mira, ya te digo yo. Vaya. A ver, vamos a dejar cosas aquí. Comida. Me voy a llevar esto y me voy a llevar... Mira, puedo cocinar esto. Me cago en... Así. De hecho, me lo voy a llevar así, ¿qué cojones? Así, tengo 16 más. Esto... Con esto por aquí, un momento. Pociones. Yo creo que sí, ¿eh? Pociones, no sé qué me voy a llevar, pero me voy a llevar. Fuerza. Vida me las voy a hacer splash. Tengo regeneración. Salió. Fuerza, Antan. 1, 2, 3. Perfecto. Me voy a llevar. ¿Cuántos necesito de estas? Creo. Bueno, puedo reinvocarlo, me han dado caso. Así que paso. ¿Qué me voy a hacer? Fuerza tengo. Debería. Sí. Ya que las tengo, voy a enseñaros la nueva poción de la 1.13. Vale. A ver si tengo pociones por aquí. Puta madre. Perfecto. No me acordaba que tenía un huevo de estas hechas. Bueno. Ya luego las meteré para irnos al menumento a explorar. Necesito uno de estos. Necesito. ¿Qué más necesito? A ver, necesito esto. Necesito. En dado caso, creo que es esto. Voy a probar si le puedo meter glowstone. Si le puedo meter glowstone, me va a convenir más. El problema es que me las voy a fumar esas tres pociones. Vamos, de una manera rápida. Que es que no me la voy a enterar ni yo. De hecho, por eso quería farmear las conchas estas de tortuga, pero... Como son bastante complicadas de conseguir porque se buguean, yo no sé qué diablo... Pues no consigo muchas y tengo 800 tortugas ahí metidas. Lo cual es muchísimo. Vaya, el cofre no me lo llevo. Esto de hecho tampoco, no, esto sí. Esto no. Esto... Me voy a llevar 4 solamente. El barco no me va a hacer falta. Esto tal vez sí. Por lo demás... Por lo demás, tengo obsidian, si no me equivoco. Efectivamente, me voy a llevar. No sé. 8, por ejemplo. Arena de alma son 4. Y 3 calabezas de Wither. Resistencia 3. ¡Oh! ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! Y mis 2 manzanitas de Norwich. Y las 2 manzanitas de esto. Mm.
resistencia 4, lentitud 6. Me da igual, o sea, es bastante bonito eso. Vale. Tengo las pociones, tengo la comida, las flechas, tal. En principio con estas dos me debería de ir bien. Porque básicamente la otra... Es que la otra no tiene nada. No tiene nada. Así que si muero, debería morir con básicamente nada. Más que estas dos, pero no es tú. Se afilo. Bueno, afilado es bastante... bastante... Lo que más me dolería sería el pico por eficiencia 5, ¿ves? Es que soy mongolísimo, tú. O sea, teniendo ahí el camino de Lilifrus y me vengo por el camino largo. Bueno, venga. Bueno, detrás de cámara, ¿vale? Y, por otra parte, lo que hoy vamos a hacer es atacar correctamente al Wither. Vamos a empezar a buscar y os voy a enseñar un par de cosas. Un par de cosas bastante bonitas cuyos nombres pues son interesantes. Pero después de que regresemos del Wither, claro. Primero quiero cargarme a ese desgraciado. ¡Ah, chico! Queremos que vuelva el Wither, Wither. Que en principio no debería de ocupar más que una de. Una poción de fuerza para matarlo rápido. Por lo demás, si lo hago bien, si lo hago bien, debería de salir relativamente fácil. Así que yo qué sé. Recemos, como quien no quiere la cosa. De hecho, en el portal, ¿ves? Son... ¿cuántos cubos? 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, en 3 bloques debería de estar bien. Vale, pues vamos para abajo. Uno, 2, 3. Creo yo, ¿vale? Sin el yo sé que. Que esto debería salir bien, pero a ver si me entiendes. Vale, aquí está el otro bloque, entonces sería, por decirlo así, toda esta habitación. Bueno, sin esto. Luego hacia acá, ahí está el otro bloque. Más que nada por comodidad y por el tema de, yo qué sé, lo mismo y la cago, ¿ves? Inclusive, si podemos tener... No, yo creo que no. Mejor no hay que cagarla. Así como idea. En principio el Wither, si no me equivoco, es de 3 bloques de alto. Así que, con lo que voy a hacer, y si no, lo subimos un bloque, por precaución propia. Ah, ya decía yo que la había dado. Ahora sí. Por como está la cuestión, cállate, música de... yo que sé qué. ¿Vale? Por como está la cuestión, debería de ser desde aquí 1, 2, 3, 4, aquí. O sea, se hace ahí mismo. Lo que vamos a hacer va a ser así, así y así. Espero haberlo hecho bien, ¿eh? Es que me da un jodido miedo esto, que no veas. De hecho, es la primera vez que lo mato así al Wither, ¿eh?
regresemos. Regresemos. Y si no, pues ya me tendréis otro directito aquí buscando calabazas. Oh, creo que sí. La explosión final es la que cuenta, ¿eh? Ya os lo digo. ¡Puta madre! ¡Era uno más abajo! Bueno, pues esa es la verdad. No, y aparte era con obsidiana, ¿eh? Es por eso que lo hice mal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pues toca paliza gitana para el líder, ¿eh? Pillo esto, pillo esto, una de fuerza. Y estas no me las hice esperar, me meto un manipolo. Así que vamos a pillar otra fuerza. De hecho, esto lo debería de tener por aquí. Voy a intentar bajarlo primero. ¿Dónde está? Su puta madre, verá. ¡Eh! ¡Negro! Le di a uno. Le di a otro. Mierda. ¡Ah! Corre, corre por abajo. ¡Ay, puta! Me dio un misilazo, espero que no haya perdido nada, ¿eh? Porque si perdí cosas, ya cagué. Perdí, bueno, lo más importante fueron la shulker box, las pociones, la espada y el pico. Pero por lo demás, oye, ya te dije que salió bastante bien. Por haberse escapado y tal, salió bastante bien. Pero como soy tan tonto, olvidé ponerlo en obsidiana, tú. Era meterlo en obsidiana y con eso ya creo que ya no se escapaba. ¿Ves? Con eso creo que ya no... Ya, bueno, vamos, que ya no iba a salir de ahí. Pero bueno. Ya la hemos cagado. My friend, bienvenido al clan. Lobo 22455, bienvenido al streaming. Pásale y pásatelo bien. Pero bueno, lo dicho, que era ponerlo en obsidiana y con eso se quedaba ahí estático, creo. A menos que era moverlo uno más abajo, que es posible. Por favor, que lo hayan matado a los negros, tío. ¿No veo Wither? No veo Wither, ¿eh? No veo Wither. ¡Oh! ¡Oh! Madre mía. El legendario me llamaban. Vaya, pues salió relativamente bien. Esto puede ser un problema.
vez así. Para el siguiente Wither, si es que era una más abajo, que no creo. Supongo yo que era uno más arriba, pero... For See the Flies, que se dice... Mira, lo probamos la siguiente vez así y vemos que se cuece. Ok, la estrella del Nether. Ahora sí, a lo que te truje, que se dice. Madre mía, tú. Apenas se nota que hizo desmadre. Hombre, me gusta cómo queda la historia. Ok. Vamos para adentro. Y esto también. Iba sin armadura. Si hubiese ido con armadura, le parto la boca más rápido. Vaya. Espera. No. La poción está de fuerza. Vamos a sacar las pociones feas, por decirlo así. Me acabé. Bueno. De hecho, estas ni las ocupé. Esta es vida, fuerza. Épale, ¿qué estoy haciendo? Así. Vale, esto, metemos esto. Vamos a meter respiración bajo el agua. Y visión nocturna debo de tener, ¿no? No, pero ¿qué es? Respiración. Me llevo visión. Literal, no llevo visión. Pues no. Vaya, pues no llevo visión. Una, otra. Subir esto. Topa acá. Órale. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a recuperar todas nuestras chucherías. A poder ser. Te iba a decir, ¿perdí la madera? No, no la perdí. El barco, bueno. Todo esto, da lo mismo. Obsidiana. ¡Ey! Me acuerdo poco, ¿eh? Se nota, apenas se nota que lo he hecho nada más una vez. Ahí está. Bueno, lo he hecho un par de veces, o sea. A ver si me entiendes. Vaya, ahora. ¿Cuánto tengo de hierro? La idea es quedarme sin hierro, básicamente. Si al menos puedo subirlo a level 2. Es suficiente para mí. Cuatro, cinco. Meto el hierro aquí. ¿Ya está esto? Sí. Wimp. Abríos. Buenísimo. Venga. Las pearls de este lado. Stone. Creo que la dejé aquí, ¿verdad? Sí. Vaya, pues el Wither. El bicho este lo vamos a meter de aquel lado. Vale. Así ya está. Pociones, los vamos a llevar, yo que sé, por el que dirán. Y ahora a Leo, vamos a ir, que se dice. ¿Recordáis lo de los manianos? Bueno, conozcan a Dimitri Mendeleev, ¿vale? Por una simple razón.
si no me equivoco, es este. Así. ¡Tarán! Tenemos mending. Tenemos mending. Así como idea. Y de este lado tenemos a Obraxis Frost. Con una simple cuestión. Caminante helado. Si no me equivoco, sí. ¿Ves? O sea, tenemos los dos encantamientos más raros a poder ser. Los tenemos ya con estos señores. Y pues bueno, qué mejor, ¿no? qué mejor que tener los mejores encantamientos ya hasta el momento. Voy a meter esto aquí. Y bueno, en fin. Saliendo de esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser, aparte de intentar cagarla, básicamente, vamos a calcular los chunks, que no sé ahorita de dónde a dónde eran. Supongo que los habré marcado de alguna manera. Estoy casi seguro. Pero bueno, creo que hasta 80 y tantos, ¿no? 81 o algo así. A ver. Si no me equivoco. En este. No. Entrábamos en este, ¿no? Sí. En este. Básicamente aquí. Y era dos chunks, así que era el 57. Epa. Bueno, el 55 en este caso. Aquí, ¿no? Porque aquí ya pasamos. Y este de acá hacia. Bueno, este nada más en una coordenada, en dado caso. Aquí. Aquí. ¿Vale? O sea, tengo más o menos relativamente en medio. A ver si lo podría. Es que. ¿Qué? Va a la 50. Lo suyo sería meterlo. Esa es la cuestión. Yo creo que lo vamos a meter. A ver, después de este. El camino 3, por decirlo así. 1, 2, 3. Aquí. Aquí, básicamente. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. La idea es bajar el chunk a la 39. O sea, aquí. Voy a acercarme. Aquí está el primero. Entonces es 1, 2, 3. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a echar un poquito más para acá. El de nivel 1. Vamos a subir. A ver si podemos armar al menos el de level 2. Que ese ya sería. Sería bonito. Que en principio deberíamos de poder. Inclusive hasta level 3, yo creo. Que debería de ser de 5x5 o algo así, ¿no? Creo yo. 3 o de 7%, no me acuerdo ni de cuántos es, pero el mayor que es de 9x9 o algo así. A ver, madre mía, y si saco el pico, bueno, claro. Digo, por el tema de ahorrarnos espacio, tiempo.
tres, no, bueno, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver si nos podemos armar. Si, si el de 5x5 podemos, que no creo que ni si hagas de 5x5, pero bueno. Dos, tres, cuatro, cinco, ahí está. Vaya, creo que podemos hasta el siguiente nivel, entonces. Eso, y vamos a meterlo uno más hacia atrás. Sí, sé que no estáis viendo mucho, o lo poco que estáis viendo, o lo mismo ya murieron, pero una vez que el beacon esté encendido, ya te digo yo, ahí es cuando se va a ver. Dos, tres. Sé que me faltaría un nivel en dado caso para poder completar el beacon, que serían aproximadamente un stack y poco más. De hecho, creo que sería otro stack en general, así como idea. Vale, pues sí que nos falta aproximadamente como un stack y poco más, ¿eh? No es mucho ya. A ver. Claro, con hierro. No tengo antrochas, va a ser un problema esto. Porque creo que hay arena arriba, así que... Y sin el creo. Vamos a meter eso ahí. Ole. Ahora vamos a realizar el sacrificio que se dice. De oro, por ejemplo. No de oro, no de hierro. ¿Cuánto más tengo? Uf. Pues sí, no me alcanza, ¿me entiendes? O sea, da lo mismo. Pero uno de hierro ahí. Esto no va aquí. Vale, uno de hierro. El escudo no me va a servir ahorita. Esto me lo voy a acabar muy rápido, ¿eh? Necesito el mending ya. O sea, ¿sí? Voy a intercambiar todo este hilo con el señor este de aquí. Que por cierto, hablando de hilo, creo, bueno, a ver si puedo y a ver si me acuerdo más al rato de llevaros a la granja de carnicelas. No mames, neta. Vaya, 13 y cuesta 30 y largas, o sea, estoy en la mierda. Joder. Bueno, lo dicho, a ver si me acuerdo de llevaros a la granja. Y lo mismo, ahí este... Bueno, he metido mejoras a la granja para que se pueda... ¿Cómo se llama? Para farmear el hilo. Qué bonito. Bueno, tenía...
esto, obviamente. Me voy a llevar las elitras. Debo tener cohetes en el... Hostia, puta, ¿dónde las metí? Ay, Dios. Qué puto miedo, ¿eh? Vale, el transporte no me sirve esto. Esto tampoco, esto tampoco. Esto puede que... Voy a llevar otra shulker box. La voy a renombrar como... Blocks. Así, trofeo. Voy a llevar otra más. De hecho, me voy a llevar tres. Porque me conozco. Y esto lo vamos a hacer hasta la altura 10 más o menos. Así hablando en términos. Hasta... ¡Epa! Otra cosa que tengo que tener en cuenta. Antrochas. Antrochar. Yo tengo que tener un par de adelante en su lugar. Sí, ¿ves? Que va a ser lo mejor. Y de hecho, si me las llevo de una vez, yo creo que va a ser hasta que mejor. A ver si me alcanza todos los niveles. Pero bueno, con este es un stack. Con este es un stack y poco, así que... Debería de alcanzarme, pero no creo. Mierda. Es un peligro aquí, ¿eh? ¿Llevo shears? Sí. Deberían de durar también. Epa, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que aquí tienes un camino bien hecho y nomás no lo utilizas. Pedazo de colgado. Si trajeras el tridente todavía me queda pelear contigo. Y eso ni siquiera. He visto los raidrops de los tridentes y son más altos de lo que yo esperaba, al menos. Oh, perfecto. Vaya, construye y activa el faro. Entonces, quedamos, ¿no? Con que era este aquí. O sea, tengo de level 1. Y este es el pico bueno, ¿eh? Vale, es este. Cero del 2, que se dice. Hasta el 55. Vaya. Apenas se nota que va a haber que iluminar esto, ¿verdad? Me cago. Vaya, yo que no quería iluminar nada. Y me salen con esto. De hecho, creí que iba a ser hasta eficiente y todo, pero ok, digamos que no. O pongamos que no, más bien. Vamos a poner esto aquí de momento. Por ejemplo, de momento. Hasta... ¡Uy, pues! ¡Opa! Así. Dijimos que hasta el... Espérate. Ah, vale, espérate. Vale, aquí está. Ya me había espantado. Vaya. Todavía más para allá entonces.
Vale. Son básicamente de un chung doble de slide, así que voy a ver cómo lo puedo maximizar del todo, porque me apetece tener la máxima efectividad, obviamente iluminando, eso es muy obvio. Perfectísimo. Vaya, perfecto. Este es el bloque 39. Pueden spawnear uno más, pero yo creo que lo voy a bajar. No, de hecho voy a subir el techo nada más uno. Debería de spawnear más hierro, ¿eh? E inclusive hacerme una granja de hierro ahora que ya puedo. La cuestión de que hay que mover nanianos al Nether. Otra vez. Esto me suena ya haberlo vivido. Mover nanianos al Nether me suena ya haberlo vivido. De alguna manera. Por el tema de yo que sé, ¿no? Saber dónde cojones estoy. Ya que estoy, es 1, 2, 3 y en el cuarto. Así que... Epa. De hecho, todo esto lo voy a quitar, así que me da lo mismo que se quede a que no se quede. Lo único que quiero es potencia 2 para poder meter esto al... para poder picar esto más rápido. Que bueno, yo creo que ahora sí ya... ¿Cuánto llevo de hierro? 15, ¿no? Voy a necesitar más. Mucha más potencia además. Que tengo y todo el hierro que funda, a lo mejor y podemos hacer algo. A lo mejor, bueno, no. Es un stack entero de bloques. Si así. No, yo digo que no, ¿eh? Yo digo que no. Yo digo que ni a putazos llego con el hierro que me falta.
cómo hago yo eso. Pues ya está la primera capa. La primera ya estaría. Ahora faltan las demás. Y de hecho, yo no sé por qué estoy poniendo la pared si tengo que moverme tres bloques hacia afuera. La cuestión es que no sé dónde moverlo, ¿eh? Porque hay un diseño en el cual se pone golems de hierro hacia cada lado de los... hacia cada extremo, pues, cada dos niveles, por ejemplo. La cuestión de esto es que no sé si hacerla así o hacerla simplemente por el sistema típico de bajada y de bajada, quemada y recogida y tal. O sea, no sé cómo hacerlo. Lo que sí, pues obviamente son tres bloques hacia afuera, hacia cada dirección. O sea, que esto da un poco lo mismo. Thank you.
acción ya ha empezado, ¿ves? O sea, esto ya lo puedo picar de fuera. Porque hacer un episodio de relleno, nada más haciendo esto, ya te digo yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí, pero no, ¿qué se dice? Así que ahora toca salir de aquí. ¿Cómo? Excelente pregunta. Yo creo que por el lado, por el lateral, por aquí. Epa, lento. Siento que me voy a salir y me van a reventar la cabeza. ¿Cómo van a caer las cosas? Porque supongo que habrán cocido al menos un par de huevos. Supongo yo. Ah, pues no, fíjate. Hay un putero de huevos, pero todavía no. Y aquí, nada. Vale. Todo va a dar en cambio. Bueno, pues lo mismo. Lo quería dejar un poco más, pero por el tiempo no. Vamos a echar un poquito. A ver, tengo un poquito de libro, un poco papel, pero lo tengo libro. A ver si podemos llegar al menos un mes. Sacar un mes puede ser interesante. No se toca, solo se ve. Solo se observa, pero no se toca. Van haciendo la competencia estos dos desgraciados. Tú no, ¿eh? Eres un mierda, la verdad. Por Infinity ya te digo yo que no sí, pero no te que no te compraría nada. Vaya. Pues básicamente vamos a sacar un menú solamente.
no me falta, no porque me falta tiempo, sino porque quiero conseguir más hierro. Quiero conseguir más hierro para poder tener aquello más rápido. Eso, acabamos de sacar un mendigo, matamos al Wither. ¿Qué más? Yo creo que un poco más podría ser, más que otra cosa, seguir tradeando para sacarle a este esmeraldas y tal. De hecho, voy a ver las maneras. Así como idea. Si ha salido de nuevo. Y a ver qué me cuenta. Inclusive, a ver si hay otro bibliotecario de esto con menos costo. Mierda, ¿qué pasó aquí? Mierda, ¿qué putas pasó aquí? O fue un creeper o fue un puto rayo. ¿Qué mierda pasó aquí? Vaya, pues ya te digo yo, los nanianos los he perdido. La lava me da lo mismo, pero los nanianos, si es que había, han muerto. Vaya, allá abajo sigue todo. No hay tanto problema. Sí, ya sé que soy el único aquí, pero. Vaya. Me obligaron a ponerlo de otro modo. Yo creo que fue un creeper, ¿eh? O sea, yo creo que aquí algo pasó. Fue un creeper o algo. Voló. Porque aquí había cristal. No me equivoco, aquí había cristal. Aquí. Ya te digo yo. Me van a hacer poner un maldito. Todo de piedra o de algún material. Bueno, en fin, pues yo me quedo aquí.